Llegan un año más a Colmenar Viejo las fiestas de la parroquia de San José. Una paella gigante para todos, concurso de tortillas, un rastrillo benéfico o la procesión de San José entre los actos principales de estas fiestas. Bueno, estamos con Cristina y con Maribel, las ganadoras del concurso Cristina de Tortilla y Maribel de Bizcocho. Bueno, enhorabuena lo primero. Muchas gracias. Bueno, Cristina, ¿qué ha tenido esa tortilla para resultar ganadora? ¿Qué le has echado? Pues le he echado huevos caseros, patata, cebolla, aceite de oliva y mucho amor para San José. Eso es sobre todo lo principal. Ya se acaba la tortilla, ya no podemos catar. Ya no podéis probarla porque ya se ha acabado rápido. Bueno, y Maribel, el bizcocho... Tampoco queda aquí, lo bueno, se lo llevan corriendo. Nada, te lo han visto, se lo han llevado. Bueno, ¿qué tiene ese bizcocho? Nada. Sobre todo mucho amor y cariño. Mucho amor y sobre todo el interés con que estaba hecho y el objetivo que era. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a las dos por hacer esto y sobre todo porque tiene un fin especial que son el comedor de San José. Comedor social y el albergue. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio. Bueno, estamos con Tony, el párroco de la parroquia aquí de San José, que un año más ha vuelto a poner al frente de todas estas fiestas, acompañando a todo el mundo. Bueno, Tony, todos los años estamos aquí, todo se ve, es agradecido, ¿no? Muy agradecido, sobre todo la colaboración y la participación de la gente, pues es de agradecer, ¿no? Sobre todo para colaborar en estos proyectos que llevamos a cabo. Sobre todo eso es lo principal, porque por ejemplo aquí donde estamos, el rastrillo, todo lo que se vende en el bar, va para un fin muy especial, que es ese comedor y ese albergue de San José. Eso, va para el comedor y el hogar, para los proyectos que llevamos a cabo desde la parroquia, desde Cáritas. Y es un orgullo también ver cómo año tras año estas fiestas se van consolidando en Colmenar y la gente se va acercando y va diciendo, oye, es marzo 19, son las fiestas de San José. Sí, además ya suena por todos los sitios y nada, lo que se intenta es eso, entre todo, no solamente el rastrillo, sino todas las actividades que se organizan con niños, con adultos, para que todo el mundo pueda participar y disfrutar de estos días de fiesta en torno a San José. Bueno, Tony, pues muchísimas gracias, queda mucho por delante, lo disfrutaremos. Estupendo, a vosotros, gracias. Gracias.